Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que suenen su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un hermoso bolso tejido a crochet en punto de estrellas en relieve. Lo hemos elaborado con trapillo. Este bolso es grande, mide aproximadamente unos 35 centímetros de ancho. Es ideal para que lo usen ustedes mismos, así como también, por supuesto, para que los elaboren para hacer un lindo regalo y, por qué no, tejerlos en diferentes colores y tamaños para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Lo vamos a elaborar súper, súper fácil, solamente tejido todo de una pieza con un rectángulo. Muy, pero muy fácil. Y les vamos a detallar durante todo el video tutorial todos los secretitos y detalles especiales para que el bolso les salga perfecto y van a ver lo fácil que es de elaborar. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Yo he utilizado crochet de 6 milímetros y he usado trapillo, en este caso color rosa bebé. Para nuestro bolso grande, este es un bolso tamaño normal, grande, de aproximadamente unos 35 centímetros de ancho. Vamos a trabajarlo en esta oportunidad con trapillo o para nuestro bolso, en esta oportunidad tamaño grande, porque me han pedido que haga los bolsos grandes, entonces vamos a hacer hoy día un bolso grande. Lo vamos a tejer con trapillo y crochet de 6 milímetros. Estoy usando este color rosa, pueden usar el color que prefieran, los venden en todos los colores. Los pueden encontrar fácil en donde venden los materiales para hacer manualidades. Vamos a tejer de esta manera el nudo corredizo y vamos a tejer el punto que vamos a usar hoy. Es múltiplo de 2, lo que significa que cada una y dos cadenas tengo un motivo diseño del punto. Entonces yo voy a ir tejiendo de 2 en 2, una, dos cadenas, hasta tener el ancho que quiero darle al bolso. Bien, yo en esta oportunidad he tejido 28 puntos y sobre eso vamos a tejer 3 cadenas al inicio. Bien, entonces vamos a tejer los puntos que queremos darle al bolso de 2 en 2. Entonces yo aquí estoy poniendo de 2 en 2 los puntos que quiero para el bolso. Estoy empezando haciendo pequeño porque vamos a trabajar el diseño del punto. Yo he puesto, como les repito, 28 puntos o cadenas más 3 que vamos a agregar ahora, 1, 2 y 3 cadenas. Luego todo el bolso lo vamos a desarrollar, como unirlo, todo el avance en el bolso tamaño grande. Bien, más 3 cadenas. Entonces voy a ir a sacar un punto, 2 puntos, saco aquí un punto, 3 puntos, aquí donde agregué saco 4, ahora en el siguiente 5 y en el siguiente 6. Voy a montar una lazada y vamos a cerrar todo junto y voy a cerrar el punto. Nos va a quedar de esta manera. Ahora acá tengo un punto, 2 puntos, tomo aquí esta hebra, 3 puntos, aquí miren donde termina el tejido, 4 puntos y ahora 5 y 6 puntos. Tenemos 6 puntos en el crochet. Voy a montar la lazada y voy a pasar todo junto. Vamos a cerrar aquí deslizando el punto. Ya tenemos ahí dos diseños del punto. Un punto, 2 puntos,
3 puntos, 4 puntos, 5 y 6 puntos. Lazada, cierro y cierro el punto. ¿Ven? Ya tenemos 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, cierro y cierro el punto. Ahí lo observan. Nuevamente, un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, cinco y seis puntos. Lazada, cierro, cierro el punto. Nuevamente, un punto, dos puntos, tres, cuatro, cinco, seis, lazada, cierro y cierro el punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Lazada, cierro y cierro el punto. ¿Ven? Así todo el ancho del bolso. Aquí yo he puesto poquitos, como les digo, para enseñarles el diseño del punto, pero en el bolso real que vamos a trabajar, luego les voy a mostrar y el avance, he puesto 28 puntos más 3, que son los que suben. Volteo el tejido. Una, dos cadenas, que equivalen a medio punto alto, lazada. Aquí en el mismo lugar, un segundo medio punto alto, lazada. Aquí un medio punto alto, dos medios puntos altos. En el siguiente, un medio punto alto, dos medios puntos altos en el mismo lugar. Aquí en el siguiente me doy cuenta, porque miren, si estiro así, vamos a ver claramente como los ojitos, ahí van a ser los medios puntos altos. Un medio punto alto, dos medios puntos altos. Un medio punto alto, dos medios puntos altos. Esto va a ser siempre en las hileras de revés. Nuevamente, un medio punto alto, dos medios puntos altos. Aquí nuevamente, un medio punto alto y dos medios puntos altos. Finalizo aquí con un medio punto alto para que el tejido me quede recto. Volteo el tejido y ya tengo el diseño de estrellitas, porque así se llama este punto, estrellitas, ya completo. Bien, entonces tenemos el diseño del punto, significa que vamos a repetir
una y otra vez hasta tener el bolso. Lo vamos a tejer súper fácil para que lo puedan elaborar todos, ya sea principiantes o avanzados. Va a ser tejido con un rectángulo, súper, súper fácil. Entonces vamos a tejer hasta tener toda la altura que hace que doble el bolso. En el caso del bolso que yo estoy tejiendo, voy a elaborar de estos diseños del puntos así completos 12. Bien, entonces repetir el punto significa inicio 1, 2 y 3 cadenas. Paso el primero, este es 1, 2, 3, 4, aquí justo donde he tejido el medio punto alto. Y ahora 5 y 6. Tenemos los 6, lazada. Paso todo junto, cierro el punto y como ven, forma el costado. Un punto, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lazada, cierro, cierro el punto y repito. Nos vamos a dar cuenta que no estamos disminuyendo puntos y que todo está saliendo exactamente igual, porque podemos contar cuántas estrellitas nos han salido y nos debe salir en el siguiente bloc del diseño del punto la misma cantidad. Y además porque vemos, miren, estrellita, 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 así. Bien, para verificar siempre que no nos hayamos olvidado de tejer algún punto. Ahí van 2, 3, 4. Vamos a acomodar 5 y 6. Cierro. Cierro el punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro, cierro el punto. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Ven? Así hasta terminar la hilera. Aquí estamos terminando la hilera. 4, y miren, bien al borde. 5 y 6, aquí en el bordecito. Es muy importante que no nos olvidemos de ningún punto, porque si no pasa que eso es que el tejido se les encoge. Aquí cerramos, verificamos que todos estén, volteamos el tejido y nuevamente las dos cadenas y dos medios puntos altos en el mismo lugar. Las dos cadenas equivalen a un medio punto alto. ¿Dónde van los dos medios puntos altos? Miren, aquí vemos claramente en esta especie de ojitos, por decir así, ahí van los medios puntos altos, dos en el mismo lugar. Entonces, como les dije, así vamos a avanzar toda la altura del bolso, que se los voy a mostrar ya en el tamaño normal con los 28 puntos o cadenas más 3 para empezar el diseño del punto. Bien. Entonces, miren, nosotros hemos tejido, miren acá, les muestro, como les dije, el diseño del punto. Hemos tejido y nos han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estrellitas. ¿Por qué son 14 estrellitas? Hemos puesto 28 puntos, lo que les dije, más 3 para subir. Bien, y hemos tejido de estos diseños, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 diseños de este punto de estrellitas. ¿Ven? Eso hemos tejido para lo que viene siendo el bolso. Todo así, de un rectángulo. Luego,
hemos tejido dos rectángulos para los costados del bolso. Estos dos rectángulos lo hemos tejido con, hemos tejido, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 diseños del punto son 20 puntos más 3 para subir. Hemos tejido con 20 puntos y con 3. Dos grupos de diseños del punto para cada uno de los rectángulos que va a ser el costado de nuestro bolso. Entonces, para empezar a unir, un rectángulo grande y estos dos rectángulos tejidos con esta cantidad, miren, acá está, lo dejo ahí para que lo miren, 20 puntos más 3 para subir. Bien, una vez que tenemos esto así, vamos a doblar nuestro bolso de esta manera. El bolso va a llevar 1, 2, 3, 4, 5 diseños de altura, 2 diseños de base y obviamente 5 diseños para la otra parte de la altura. Entonces, vamos a colocar de esta manera. Ahora, ¿cómo hemos calculado esta cantidad de puntos? Simplemente, una vez que tenemos la medida que queremos darle de altura al bolso, lo doblamos así como estoy haciendo yo y medimos cuántos puntos necesitamos hasta aquí. Obviamente de 2 en 2 porque es un punto múltiplo de 2 y lo colocamos así. Voy a ayudarme de estos ganchitos separadores. Si deseo también puedo colocar un hilván para que no se mueva y para que ustedes vean. Vamos a ver, porque el ganchito es pequeño y como el trapillo es grueso. Entonces, miren, aquí he colocado los ganchitos. Miren, los vamos a colocar de esta manera. Y si deseamos, podemos también pasar un hilván para que no se esté moviendo. Esto es los dos del fondo, altura y el otro lado. Vamos a colocar así el tejido. Vamos a unirlos con puntos bajos, tomando hebra con hebra para que no sea tan grueso, porque el trapillo es grueso. Y yo estoy usando, no sé, dependiendo de los países donde vivan, acá a este trapillo que estoy usando le dicen trapillo delgado. Bueno, pues yo lo veo grueso, pero le dicen delgado. Entonces, miren, ahí. Y lo que vamos a hacer, cuando digo hebrita con hebrita, es vamos a tomar una hebra, con una hebra de acá, como cuando cosemos los zapatitos también. Y aquí voy a hacer el punto bajo. Una hebra y la hebra de atrás del rectángulo y el punto bajo. Lo vamos a unir por el derecho. Una hebra y la hebra de atrás. De paso estoy escondiendo ahí la otra hebra. Si no queda súper escondida, luego la escondemos bonito. Una hebra. Ahí está. Y acá, para que vean, voy a jalar así. Y la hebra de atrás. Paso así las dos. Y el punto bajo. Entonces, así. Una hebra, la hebra de atrás y el punto bajo. La hebra de atrás es la hebra del rectángulo. ¿Ven? ¿No? Esa es la hebra de atrás. Así vamos a dar toda la vuelta. Los ganchitos solo nos van a servir para que no se nos mueva el tejido. Como les repito, si desean más práctico y más fácil, pueden, una vez que ponen el ganchito, pasan un hilván. Con una lana puede ser el hilván, de otro color obviamente, para que no haya confusión. Una hebra, la hebra de atrás y el punto bajo. Bien. Todo el rectángulo para un lado y para el otro. Entonces, miren ustedes, aquí ya hemos unido, miren, todo el borde, así queda.
Y aquí, el otro lado, hemos hecho exactamente lo mismo. Bien, una vez que ya lo tenemos de esta manera, miren, aquí no voy a cortar el trapillo, sino vamos a continuar, voy a tejerme toda una hilera de puntos bajos en la que al mismo tiempo voy a colocar las argollas para las asas. Tenemos estas argollitas y vamos a, yo voy a tejer 1, 2, 3, 4. Al terminar este cuarto, casi aquí, voy a ir colocando la primera argolla. Voy a, como les digo, aquí tejer puntos bajos. Bien, de esta manera. Voy a calcular 1, 2, 3, 4. Aquí, antes de terminar completamente, 2, 3, 4, aquí voy a empezar a colocar la primera argolla. Vamos a colocarla de esta manera para que, vamos a revisar si vamos a colocarla ahí bien. Para que luego sea fácil colocar las asas. También las vamos a tejer muy fácil. Normalmente le ponemos 3 puntos a la argolla, pero vamos a ver si esta necesita 3 o solo 2 puntos. Sí, podría ser 3 puntos, queda bien ajustada, o podríamos ponerle solamente 2, dependiendo de cómo es grueso el material. Yo creo que con 2 está más cómodo para poder pasar mejor. Y hacia este lado vamos a contar igual 1, 2, 3, 4 y a la misma altura vamos a colocar la siguiente argolla. Entonces aquí vamos a colocar la siguiente argolla. Siempre midiendo, siempre fijándose que esté centradas, porque estas van a ser donde vamos a colocar las asas. Bien, entonces voy así a dar la vuelta. Cuando llegue a la misma altura de la siguiente mitad, voy a colocar igual las dos argollas para que podamos colocarle, porque lo vamos a hacer con dos asas pequeñas o grandes al gusto. Yo las he hecho pequeñas y quiero que sea como una especie de bolso de mano, pero las pueden hacer del largo que deseen. Entonces voy a dar la vuelta y voy a colocar igual las argollas hacia el otro lado. Entonces miren, ya hemos colocado las argollas a la misma altura, ahí está. Y ahora llegamos a la esquina y en esta parte lo que vamos a trabajar es punto deslizado. Bien, hemos tejido hasta aquí puntos bajos y ahora nos vamos a terminar con punto deslizado. El otro lado de acá también lo he tejido de la misma manera, con puntos deslizados. Bien, entonces vamos a llegar al final, cortamos ahí, vamos a acomodar acá. Nos deslizamos, vamos a cerrar, a cortar la hebra, cerramos y escondemos el trapillo por dentro, como cuando escondemos las lanas. Entonces ahora, por lo que sería la parte detrás del bolso, voy a contar aquí 1, 2, 3, 3 y me quedan 3 puntos justo para hacer lo que va a voltear, que lo vamos a colocar aquí en esta hebillita, que va a ser para cerrar el bolso.
Estas cebillitas las venden también. ¿Dónde venden? El trapillo. Acá en Lima, Perú. Lo venden en Gamarra, en La Victoria. Venden el trapillo. También venden estos ganchos para los bolsos. Estos broches. Este es un broche para bolsos. Las argollas, de todo venden. Bien, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y entonces aquí empezamos para tejer justo en el centro. Voy a pasar así. Voy a tejer puntos bajos de ida y de vuelta para hacer lo que va a cerrar el bolso. Independientemente de esto, también podemos colocar en la parte interior broches. Si deseamos, podemos también coser un cierre. Ahí está. Lo vamos a hacer de 3 porque estoy midiendo. ¿Ven? Tenemos que ver que encaje, que sea del tamaño. Volteo todo mi tejido y voy de ida y vuelta con puntos bajos hasta la medida que quiero darle de largo, por decir así, a lo que va a cerrar aquí nuestro bolso en la parte central. Vamos a tomar aquí bien la hebra y solamente puntos bajos. Nos vamos así de ida y vuelta. Bien, para luego les muestro cómo colocar el broche y cómo elaborar las asas. Entonces, miren, una vez que ya tenemos el largo deseado, he cortado aquí porque voy a dar como una vuelta. Voy a dejar así una hebra para poderla esconder. Luego voy a dar la vuelta con puntos deslizados. De esta manera me va a permitir que tenga un mejor acabado. Forma, vamos a dar toda la vuelta pero aquí, como yo no quiero que engruese, yo aquí voy a tejer los 3 puntos bajos, porque si aquí se pone muy grueso va a ser difícil colocar el gancho. Entonces miren, aquí de paso que escondo el trapillo que corté. Ven, ahí van 2, 3 y giro y continúo ya deslizando para luego colocar lo que sería el broche. Bien, entonces miren, vamos a colocar el ganchito aquí. Recuerden que tiene aquí unas cositas de metal. Y luego lo vamos a presionar. Bien. Vamos a hacer con las manos. Podemos ayudarnos de la tijera. Bien. Ahí. Colocamos bien en el centro, entre asa y asa. Y la otra hebilla la vamos a introducir. Miren, acá tienen unos como unos dientecitos. Nos podemos ayudar del crochet. Y una vez que está así, vamos a presionar aquí. Pueden ayudarse también de un alicate. Entonces, miren, una vez que ya lo tenemos así, pues simplemente él va a ser para cerrar el bolsito. De esta manera. Ahora vamos a trabajar las asas.
Entonces, para las asas, vamos a tomar así el crochet, dejar una hebrita para poder unir, y vamos a hacer el deslizado y una cadenita aquí. Voy a tejer un punto bajo. Ahora voy a tomar estas dos hebritas. Vamos a pasar así. Aquí el punto bajo. Tomamos las dos hebras. Esto ya lo hemos tejido en los bolsitos pequeños. Solo que aquí, como es grueso, ¿ven? Luce diferente. Tomamos de esta manera. Punto bajo. Aquí. Punto bajo. De esta forma. Y cerramos y continuamos tejiendo. De esta manera, tomando las dos hebritas. Esto lo hemos hecho, este cordoncillo, para varias asas de bolsos pequeños y hasta tener la medida deseada. Yo en este caso voy a hacer dos asas cortas, pueden hacer asas largas, y una vez que ya tenemos la medida que deseamos, simplemente cerramos y deslizamos así el punto para unirlo aquí, en este caso, a las argollas. Entonces, miren, hemos pasado aquí así lo que es el lacito, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar así. Podemos pasarlo también con aguja de lana o podemos hacerlo con el ganchillo. Bien, yo voy a tratar de pasarlo aquí con el mismo crochet, porque como es un poquito grueso, prefiero pasarlo así, pero puedo usar también una aguja de lana gruesa y perfectamente pasarlo de esta manera. Vamos a ir, como quien dice, perdiendo la unión al mismo tiempo que lo vamos asegurando de esta forma. Y por aquí lo voy a ir perdiendo. También podemos hacer un remate, como les digo, con la aguja de lana, y luego lo vamos escondiendo de la misma manera entre el mismo tejido. Bien, entonces vamos así a pasar y asegurar bien. Segunda opción, con la aguja de lana, esta que es gruesa, de la misma manera vamos a pasar. Acá hacemos un remate y prácticamente hacemos lo mismo que hicimos con el ganchillo, solamente que con la aguja de lana. Ahí está. No tengo pequeños, si quieren dejan la hebra más grande. Vamos perdiendo al mismo tiempo que asegurando y también disimulando las uniones, que se pierden bastante, bastante bien. De esta manera escondiendo
y perdiendo igual el trapillo. Entonces, de esta forma colocamos las dos asas y les muestro cómo luce este bonito bolso terminado. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso bolso terminado. Miren ustedes qué precioso ha quedado con este lindo punto de estrellitas. Queda súper, súper bonito. Ustedes lo pueden tejer en diferentes colores y es ideal para que lo usen ustedes mismos, así como también, por supuesto, para hacer un hermoso regalo y, por qué no, para elaborarlos, para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra, ya que se teje muy, pero muy rápido porque el material es bastante grueso. Entonces, espero que se animen a hacer este hermoso modelo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. No se olviden que tenemos más de 1700 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer, como en este caso, hermosos bolsos, así como también diferentes accesorios de moda, decoraciones para el hogar, hermosas ideas para hacer lindos regalos, así como diferentes proyectos. Tenemos blusas, tenemos cardigan, chalecos, mantas, colchas, zapatos, pantuflas, monederos, chalinas, bufandas, diferentes proyectos, centros de mesa, caminos de mesa, posaplatos, posavasos, flores en relieve, arreglos de flores, todo tejido a crochet, súper, súper lindo. Recuerden que subimos videos tutoriales con lindos y novedosos proyectos de 3 a 4 veces por semana. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.